A mi espalda está la Catedral de Santiago. Desde hace más de 1000 años es el fin de un largo viaje para millones de peregrinos que vienen de todo el mundo. Sus pies, sus corazones y sus mentes han hecho de esta Vía de las Estrellas lo que es. Un camino de sufrimiento y de triunfo recorrido por santos y pecadores. La vida y la muerte, muchas veces violentas, han acechado y acechan a lo largo del camino. Nuestra historia empieza no hace mucho, en un verano, con el robo de un Miguel Ángel en Pamplona y un crimen en el puente de Zubiri. Te estaba esperando, cariño. Ay, estaba deseando conocerte mejor. Te he visto muchas veces en mi vida. No hay problema, padre. Vaya con Dios. Yeah.
guapas! Mirad. ¿Y tú cuánto cobras? Para ti, cariño, solo son 2000 pesetas. Yo no te daría ni 200, pellejo. Piérdete. Hablo con hombres, no con niños pequeños. Tendrán que estar ciegos para no salir corriendo al ver esa cara. Dejadla en paz. Leiva se va a cabrear si no volvemos. ¿Y tú, guapo? ¿No quieres tocar? Yo... ¿Buscas compañía, cariño? Anda, que te folle un pez. Eso no es forma de tratar a una dama, cielo. Que me dejes en paz, puta. No te pongas así, guapo. ¿Dónde está Leiva? Tenéis suerte, a una vuelta. Ya veis, no teníamos que haber corrido tanto. Hemos llegado justo a tiempo, ahí viene. Hola, señor Leiva. Tenéis que perdonarme. Me ha llevado bastante tiempo, pero al fin he conseguido alojamiento para todos. Bien, vamos al albergue. Vamos, daos prisa. Bueno, habéis tenido mucha suerte al ver esta catedral. Es impresionante. Sí, preciosa. Sí. Señor. Un tipo de cuchillo, largo, afilado, curvo y de sierra. ¿Algo más? No, aún no. ¿También una prostituta, supongo? Sí, ejercía sus tratos en un patio interior a la vuelta de la esquina. Otra pata de oca. ¿Cómo en su vida? Martínez, ¿qué tal? Lo dejo la semana que viene, se lo prometo. Lo mismo dijo hace 3 meses. Cada vez me cuesta más. Un momento, por favor. Señores, a la prensa ni una palabra de esto, ¿entendido? Hay que evitar que se pongan nerviosos demasiado pronto. La señora vive en esa calle y dice que ha visto un hombre discutiendo con la víctima. ¿Puede usted describir a ese hombre? Tenía el pelo largo y era grande como un oso. ¿Le pegó un puñetazo? No, le dio un cabezazo entre los dos ojos. Díaz, que le tomen declaración a la señora. Ahora la atenderán. Y gracias, ha sido de mucha ayuda. Espero que le cojan a ese monstruo, que eso es lo que es. Lo cogeremos. Un melenudo grande como un oso. ¿Y qué, señor? Vamos. ¿Dónde está Díaz? Ahí viene, señor. Perdón. Es que me acaban de informar que han asaltado a un cura. Lo han encontrado atado a una silla en la sacristía de la catedral. Pobre hombre. Qué mala suerte, ¿no? Podría tener que ver con lo del asesinato, señor. Puede que no. Procure que consigan los detalles. Sí, señor. Sacerdotes, rameras, lo sagrado, lo profano. Pero ¿quién es quién? Esa es la cuestión. Antes de que la gente estuviera despierta, pero cuando llegó la multitud,
actitud, la policía ya tenía el control de la situación. Pero vamos a ver, inspector, ¿cuántas mujeres estima usted que tendrán que morir de la misma manera para que podamos hablar de asesinatos en serie? Cuando tenga pruebas, usted será el primero en saberlo, pero de cualquier modo, por favor, hasta entonces, nada de conjeturas, incluso aunque estén respaldadas por... Si no toma usted regularmente la medicación que le he prescrito, esas alucinaciones que sufre llegarán incluso a aumentar. ¿Podría indicarnos qué otras características en común han tenido los dos asesinatos? Creo que les he dicho cuánto necesitan saber. Y ahora, si no les importa, tengo una investigación pendiente. No, hombre, por favor. Ahora, si nos dejan sus teléfonos, nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Martín Leiva y Peter de Groot. Podríamos hablar en privado. Vengan conmigo. Tomen asiento. Bien, señor Leiva. Los chicos que vienen conmigo han sido condenados por delitos menores en Bélgica. En lugar de ir a prisión, pueden redimir parte de su pena peregrinando a Santiago. Una interesante idea, pero funciona, de verdad. Mi trabajo consiste en eso. En ofrecerles una experiencia positiva que les ayude a cambiar su vida. ¿Fuma usted? No, gracias, lo he dejado. Sí, yo también. Bien. ¿De qué quería hablarme sobre ese crimen, señor Leiva? Peter me ha dicho que él y los otros habían hablado un poco antes con esa mujer. ¿Antes de qué? Antes de que alguien la matara. Le dijeron la hora a la policía. Ah, háblame de eso, Peter. Solo pasamos a su lado. ¿No hablasteis con ella? Nada más. Nos reímos un poco. ¿Fuisteis violentos con ella? No, solo fueron bromas. Les dije que me esperasen en la catedral, pero fueron a tomarse unas cervezas. ¿No notaste nada sospechoso? Ella estaba bien cuando nos fuimos. A Peter le preocupa, inspector Pereira, que le acusen de algo. No comprendo. ¿Quieres esperarme fuera, Peter? Verá, inspector, Peter es un poco retrasado. Se le acusa de acosar sexualmente a varias jóvenes. Teme que lo consideren sospechoso. Creo que mi deber hacia él es hablar con usted con toda claridad. ¿Para usted es sospechoso, señor Leiva? Oh, no, en absoluto. Peter ya no es violento. Aquí está el obispo. Por fin. Me encanta esta iglesia, Rinaldi. Es única la forma en que se inclinan esas columnas, como si abrieran la nave para recibir la palabra de Dios. Cierto, Eminencia. Le presento a mi ayudante, Emma Graf, de la Universidad de Múnich. Bienvenida a Santiago, señorita. Gracias, Eminencia. Profesor, necesito su ayuda. ¿Para restaurar el fresco? Sí. Pero hay que hacerlo inmediatamente si no queremos perder lo poco que queda de él. Eminencia... Sé que usted y su equipo están muy ocupados, pero le ruego que ponga los mejores operarios que tenga a la tarea de restaurar este fresco único. Me ocuparé de que reciba toda la asistencia necesaria. El obispado está a su disposición. Empezaré de inmediato, Eminencia. Gracias, profesor. Señorita. Llame al constructor y que empiece a montar el andamio. ¿Hay alguien?
¿Quieres? ¿Qué pasa, artista? ¿Te has caído de la cama? Joan Castro, supongo. ¿Y tú para qué lo quieres saber? Puedo subir. O tengo que estar pisando la mierda para hablar contigo. ¿Eso es lo que pintas? No me extraña que tengas que vivir de las falsificaciones. ¿Hay alguien que te compre esas mierdas? Oye, yo no tengo todo el día para perderlo. Así que dime lo que quieras y te largas. Cállate, imbécil. Aquí el que da las órdenes soy yo, ¿entendido? ¿Dónde está el Miguel Ángel? El bueno. ¿Podría interesarme algún otro? Mira, me llamó el abuelo. Dice que Paco no se presentó. Bueno, estuvo allí. Manolo le vio. Pero al muy imbécil se le perdió. Así que nos hemos quedado sin cuadro. ¿Cómo que nos hemos quedado sin cuadro? ¿Dónde está Paco? ¿Y cómo coño quieres que lo sepa? Le entregué la copia y no he vuelto a saber de él, como siempre. Oye, espera. Te juro por Dios que no sé dónde está Paco. Te lo juro. ¿Y tú quién coño eres? ¡Oye! ¿Qué haces? Oye, párate ya. ¡Para ya! Ese no lo toques. ¡No lo toques! Para ya, por Dios. Si supiera dónde está Paco, te lo diría. ¿Por qué te voy a engañar? Yo hice lo que se me encargó. Hice la copia, la entregué y no sé nada más. Oye, cabrón, para ya, cabrón, que me está rompiendo los cuadros de la exposición. Solo puedo decirte que dejé el cuadro en un hotel en Pamplona. La Perla. ¿La Perla? Sí, me dijo que lo llevara al hotel La Perla, que se hospedaba allí. Buen chico. Y la boquita cerrada, ¿eh? Tranquilo. Así no tendrás que rebajarte intentando vender esa porquería. Buenos días. Mire usted, venimos buscando a un amigo. Se llama Paco Arrezabalaga. Se registró anoche. Pues el único cliente que se registró anoche fue el señor Manolo Aranjuez. Pero coño, si ese soy yo. No, es ese. ¿Será cabrón? Hostia, lo mata. ¡Paco! Igual nuestro piloto jefe Walker tendrá que dedicarse a fumigar cosechas. Encárgate de darle el mensaje. Así lo haré. Mi contrato decía una limusina larga. Si es que no ha habido tiempo, querida, pero tendrás una, te lo prometo.
Sí, el grupo Furchon va a lanzar dos revistas nuevas. Una en Tokio y otra en Yokohama. Se imprimirán en Taiwán. Estoy en una conferencia 3. Le preguntaré a Isabel. ¿Quieres saber si seguimos pensando negociar la compra de la imprenta? No. Volveré a llamarte. No voy a cambiar de idea, Sebastián. Y sobre el camino tampoco. Ni una palabra. ¿Tú mandas? Son unas fotos muy importantes. Sé que puedes llevarlo todo perfectamente sin mí. Pero no olvides que yo tuve la idea de utilizar el camino para hacer esas fotos. Y fue una gran idea. Es una buena ocasión de sacar beneficios del jacobeo. Una extraordinaria juxtaposición de la moda y el misticismo. Disponemos de increíbles escenarios y quiero verlo todo en primera fila. Muy bien. Agua. ¿Estás mal? Se pasará. ¿Tenemos noticias de Elena? No. Espero que no nos falle. Jamás haría eso. Es una profesional. Dijo que vendría por su cuenta y eso es lo que hará. ¿Se cree que la carretera es suya? ¿Eh? ¿Ha visto lo que ha hecho? Iba usted por la mano contraria. ¿Qué? Y sigue estando donde no debe. Cuatro denominadores comunes. Hecho no circunstancial número uno, las dos víctimas eran prostitutas. Dos. Ambas fueron mutiladas de la misma forma. Gargantas cortadas, narices amputadas, tórax apuñalado. Según el forense, con el mismo tipo de cuchillo. Largo, de hoja afilada, curva y de sierra. Hasta que no lo encontremos, esto es mera especulación. Tres, en los dos cadáveres se encontró una pata de ganso. Cuatro, los dos asesinatos se cometieron de noche. ¿Y lo de la pata de oca, señor? Si lo supiéramos, estaríamos ya al cabo de la calle. Tenemos que suponer que se trata de una especie de marca personal que deja intencionadamente el asesino. ¿Cree entonces que se trata del mismo hombre? Sí. ¿Y cree que volverá a actuar? Sin duda. La incógnita es dónde y cuándo. Es tarde. Tendréis que estar acostados, ¿eh? No, no. Sí, macho, sí. Sobre todo tú, enanita. María dijo que podíamos esperarte levantar. María, espera. Ándale, ven un poquito.
Un agua sin gas, por favor. Enseguida. Oiga, con el inspector Pereira. Oiga, oiga, por Dios. No soy un periodista, soy escritor. Escribo libros. Sí. Es muy distinto. Lo que busco es documentarme sobre la investigación de esos crímenes. Solamente quiero hablar con el inspector Pereira. Hola, Isabel. Soy Elena. Bien, ¿y cuándo estará disponible? Sí, muy bien, estupendamente. Llegaré enseguida a Santo Domingo de la Calzada. No. Ahora estoy en Logroño. Nos vemos. Adiós. Hola. ¿Volvemos a vernos? ¿Así que sigue vivo? ¿Tomamos algo? ¿Por qué iba a hacerlo? Antes casi me mata. ¿Casi la mato? ¿Y yo qué? Gracias. De nada. Pero me temo que está enfermo. Creo que no, miren, de verdad que lo siento, pero es que no es culpa mía. Vamos, yo no tengo la culpa, lo siento de verdad. Esto es el colmo. Sí, por favor, acompáñame, os vayan subiendo. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué no puede ser? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento, por favor. Les alegrará saber que todo ha sido solucionado. Me llamo Paco y soy su nuevo guía. Vamos, hay muchas cosas por ver. Vamos, por favor, vamos. Échale un vistazo. ¿Qué, eres uno de los contratados a tiempo parcial? Sí, afortunadamente hoy tenía el día libre. Pues menos mal, no sabes lo que me alegra verte. Hace un momento querían lincharme. Bienvenido a bordo, soy Darío. Paco, el maravilloso puente de la Reina. A eso es a lo que yo llamo estar con un tren. Hacia Europa y se convertían en una sola. Vamos, deprisa, hay muchas cosas para ver, Con tantos peregrinos concentrados en el mismo sitio, la necesidad de construir un puente para cruzar el río era obvia. De ahí su nombre, Puente de los Peregrinos. Y si miráis, podréis observar a unos cuantos peregrinos conversando entre ellos y comentando las dificultades del camino de Santiago. De ahora en adelante solo queda una carretera principal que va directamente a Santiago. Así que Darío no se podrá perder. Pues yo me perdería con él cuando quisiera. Eso es justo lo que me recetó el ginecólogo. Mira, Pepa, me vas a dar el viaje, ¿eh? Ay, hija, qué beata eres. Pues sí. Ah.
¿Por qué ha hecho esto, Swan? ¿Y a quién le importa? Pero sirvió a vender estos putos cuadros. Tenía razón, son una mierda. ¿Quién tenía razón? No, tú no lo entenderías. Swan, soy tu mujer. Dímelo. Yo no soy un artista. Soy un falsificador. ¿Falsificador de qué? De pintura. De grandes obras de arte, de todo lo que tiene valor. Desde hace un tiempo estoy trabajando con una banda de delincuentes. Ellos roban los originales y los restituyen por mis falsificaciones. Dios mío, Swan. Es que no lo ibas a entender. Rinaldi te ha ofrecido un trabajo completamente legal. Yo no puedo hablar con Rinaldi ahora. Ahora ya no. Desde lo de Laura ya no puedo restaurar. ¿Crees que a Laura le gustaría saber que su padre está malgastando su talento poniéndose al servicio de una banda de delincuentes? Es que nunca sabremos lo que a Laura le hubiera gustado, Raquel. No podemos seguir así. ¿Alguien quiere verle, profesor? ¿Mi sobrino Swan? No, es un policía de la brigada criminal. El inspector Pereira. Ah, sí. Que pase, que pase. Pereira. Profesor. ¿Inspector? Perdone que irrumpa de este modo sin haberle pedido una cita. Si la policía no puede irrumpir, ¿quién puede hacerlo? Siéntese, por favor. Gracias. ¿Café, té, un aperitivo? No, nada, gracias. Quiero robarle el menor tiempo posible. ¿Y qué le trae de nuevo a su Galicia natal, inspector? Me gustaría decir que los percebes y el vino blanco no es el trabajo. Salvo que esta vez vengo a pedirle ayuda, profesor. Bien, pero recuerde que soy un simple estudioso. Eso es una ventaja en este caso. Estoy trabajando en dos crímenes. Uno en Zubiri y el otro en Pamplona. Estoy seguro de que ambos son obra de la misma persona. Así que ha cambiado de idea después de la conferencia de prensa. ¿O aquello era solamente para la opinión pública? Ya veo que usted conoce muy bien el mundo real, profesor. Échele un vistazo a esto. Ah, el juego de la oca. Sí. Este es de mis hijos, es como cualquier tablero. O tal vez no. Hay tableros diferentes. Me temo que no le comprendo bien, inspector. Ah, perdón. Ve las imágenes que hay en las casillas. Hay un puente, una posada, un pozo, etc. Mi pregunta es, ¿han estado siempre estas imágenes en el tablero? En otro tiempo... fueron otras. ¿Espera que le dé ahora mismo la respuesta? No, claro que no. Pero usted es un sabio. Yo no. Usted sabe dónde buscar las respuestas. Oiga, dígame, ¿qué tiene que ver el juego de la oca con esos crímenes? Tal vez nada. Puede que sea una tontería. Estoy tan inseguro que no me atrevo a presentar una teoría a mi propio equipo. Pero no se me va de la cabeza. Y hay algo en mi interior que me dice que tengo razón. El primer homicidio fue en un puente, el segundo en una fuente. Salvo que eso no encaja, ¿verdad? Debió ser en un pozo, ¿lo ve? Esa es mi pregunta. ¿Hay alguna versión del juego en la que haya una fuente ahí? Una curiosa teoría, pero... ¿por qué ha pensado en el juego de la oca? Por esto. Dios santo. Arriba la cruz. A la derecha, rápido. Quieto. Muy bien. Más a la derecha. No os mováis ahora.
Eso es. Elena me tiene impresionado. Compréndelo. Si puedes retratar cadáveres de niños en Bosnia, una tigresa como Silvia es pan comido. Estupendo. No. Ahora a la izquierda. Más a la izquierda. A la izquierda. Magnífico. ¿Has visto cómo lo hago? El lado derecho, Silvia. El derecho. ¿Está el vestido listo, Gina? ¿Qué vestido? ¿Cuál va a ser? No te enteras de nada. Tranquila. Perfecto, Silvia. Eres una estrella. Venga, chicos, vamos al hostal. Willy, para allá. Patrick, vámonos. Muy bien, arriba. Eso es. Muy bien. Perfecto. Se acabó, bajadme. 10 minutos de descanso para todos. 10 minutos. Se te cae la baba, Peter. Graciosa. Anda ya. Perdón. Perdón. Tú estabas en Pamplona, ¿verdad? ¿Y eso a ti qué? No, no. Es que pensaba que te había visto allí con los otros. ¿Quieres algo? ¿Estáis alojados en el hostal de los peregrinos? ¿Qué buscas, bocazas? Vamos, nada, Tea. Yo no. Te estamos esperando. Perdona. Tengo que ir con Patty. Pausa para el café, Silvia. Bueno, chicos, se acabó. Tengo que irme. ¿Me das un autógrafo, por favor? A mí, Silvia. Vale, vale, cariño. ¿Cómo te llamas? Vanessa. Silvia es de lo más vulgar. Es una estrella solamente porque yo la convertí en estrella. Por favor, ¿me da un autógrafo a mí también? Miguel. ¡Qué sorpresa! ¿Está vestido acá? Sí, es lo que dijiste. ¿Qué haces tú en España? Viajar un poco, recoger materiales. ¿Sigues pensando escribir esa dichosa novela? Por fin dejé la revista. ¿Has dejado tu columna? Sí. Silvia, ya estamos listos. Creo que te están esperando. ¿Qué esperen? ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? ¿Un año? Silvia, no podemos perder tiempo. No te vayas, quiero verte pronto. ¿Está en todas partes? Iba a decir lo mismo. ¿Conoces a Elena? Elena, perdona. La encontré por accidente. Ya está todo. Cuando tú quieras. Silvia, bonita, se va la luz. ¿Piensas acostarte con ella? Apenas la conozco. Eso nunca te ha parado. Chao, querida. Chao. Nos vemos. Hay que aprovechar ahora que estás inspirada.
Venga, seguimos. Danilo, no. Ese no es el vestido. Es... No. Isabel. No intente levantarse. No. No, no. Veo que es una paciente difícil. Acuéstese. Escuche. Ser médico en sitios donde la gente espera milagros no es fácil. Yo hago lo que puedo. Muchos peregrinos terminan agotados, aunque estén sanos. Usted conoce su mal, ¿verdad? Claro que lo sé. Debería hospitalizarse. Si quisiera morir en un hospital, me habría quedado en París. Pero no quiero morir así. Es mi elección. Hay gente sana que va a morir mucho antes que yo. La diferencia es que, para mí, la muerte está tan cerca que la veo. Pero... Y no dejaré que usted ni nadie me diga dónde debo estar cuando ocurra. Sabe que no le queda mucho. Irma, venga, por favor. ¿Ve? La oca. ¿Ayer? Sí, señor, en Puente la Reina. ¿Y por qué no me han informado de esto? Acabamos de recibir el informe, señor. Bien, siga. El sospechoso iba en un Taunus destartalado. ¿Anotaron la matrícula? Desgraciadamente no, señor. Cuando confirmaron sus sospechas, el Taunus había desaparecido. Describe entre mediana edad y mayor. Pues vaya un dato interesante. Lo ha vestido de peregrino. Mire, este año hay varios millones de personas haciendo el camino. No, señor. Va vestido como un peregrino de los de hace siglos. Los testigos hablan de que llevaba una capa de peregrino, un sombrero de ala ancha y un cayado de madera. ¿Y cómo dicen que se llama? Fule. Podría ser francés, ¿no cree? Pereira. Inspector, soy el profesor Rinaldi. Tengo noticias, buenas y malas. Deme primero las malas. El tablero de la oca siempre ha sido igual, no hay fuente. En esa casilla siempre ha habido una posada. Cierto que el barco aparece a veces como mazmorra y viceversa, pero la posada nunca ha cambiado. Yo estaba errado. No, también hay buenas noticias. He revisado viejos libros sobre Pamplona. El crimen se cometió junto a una fuente, pero en el siglo XVIII ese lugar lo ocupaba una casa de postas. ¿Quiere decir? Que estaba usted en lo cierto. El asesino sigue un patrón, y el modelo de ese patrón es el juego de la oca. ¿Pero él cómo lo sabe? Lo de la posada. Es un conocimiento muy especializado. Su criminal empieza a intrigarme, inspector. Dios mío, así que... Profesor, espere un segundo.
¿Profesor? ¿Ocurre algo? El pozo es el siguiente. Ahí es donde volverá a atacar. Junto a un pozo. Ustedes necesitarán que les eche una mano, ¿verdad? No, gracias. A mí sí, monada. Échame una mano. Muchas gracias. De nada. Me pega que te veo venir, ¿eh? Ustedes dos necesitarán una habitación sencilla para cada una, ¿verdad? Sí. No, pedimos una doble. Venimos juntas. Solo por esta noche. ¿Pero cómo que solo por esta noche, Pepa? ¿Hasta Santiago? Solo somos amigas, ¿eh? ¡Ay, qué bien! Muy bien. ¿Qué tal, chicas? ¿Todo bien? Sí, sí, ¿eh? Muy bien. Su llave. Venga, Paco, vámonos, que nos vamos, anda. ¿De dónde vamos? Vamos a ir a nuestro hotel. ¿Nosotros no dormimos aquí? No, hombre, no. Nosotros tenemos una habitación aquí al lado. Además, te digo una cosa. Tú nunca te quedes en el mismo hotel que los clientes, porque luego tú sí puedes ver lo que quieras, ¿comprendes? Claro, bien mirado. Mierda. ¿Qué pasa? Nada, que tengo que cambiarme, que huelo muy mal. No te preocupes, yo te presto unas camisetas nuevas. Try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground. Because my angel eyes ain't here. Angel eyes. Diga. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent? Misspent with angel eyes tonight. So drink up, all you people. Isabel, ¿qué estás haciendo? You see. Isabel. Have fun, you happy. Cariño, people. Por favor, háblame. The drink and the laughs on me. Isabel. On me. Otra vez. ¿Quieres echar un polvo? ¿Eh? Vete a la mierda, pervertido, a mirar a otra parte. ¿Por qué has hecho eso? Solo estaba buscando. Vuelve al hostal ahora mismo. ¡Tea! Digo.
¿Es para la restauración? No, no. Esto fue escrito en el siglo XIV. Es latín medieval. Habla de la destrucción de los templarios. ¿Sabe algo de los caballeros templarios? Tomaron parte en las cruzadas. Es cierto. Pero también guardaban el camino para proteger a los peregrinos de los ladrones y el desorden. Hasta que la iglesia pensó que los templarios se habían vuelto demasiado poderosos y comenzó a perseguirlos como herejes. Ah, aquí está, mire. ¿Quién es? Un miembro de la Hermandad de la Oca. En realidad, una banda. No sabía nada sobre ellos hasta que el otro día di con este libro. Parece ser que nacieron de la destrucción de los templarios, una secta fuera de la ley. Se consideraban vigilantes que se ocupaban de limpiar el camino de malas influencias. ¿Inventaron ellos el juego? Yo no lo creo, no hay pruebas. Pero es muy inteligente hacer esa pregunta. Perdone, ¿está aquí el profesor Rinaldi? Sí, en la biblioteca. Gracias. Dios santo. Swan. Hola, tío. No puedo creerlo. Al fin te has decidido a venir. Lo siento. Debí responder a tus cartas. No importa. Ya estás aquí. Es lo principal. Pero, ¿de qué vives? ¿Raquel no te da de comer? Pareces un espantapájaros. Ay, este es el Swan que yo recuerdo. Te echaba de menos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un gallo. Un gallo, exactamente. Un gallo. Un animalito que hizo una cosa muy extraña allá por el siglo XII. Me alegra ver que algunas de ustedes aún están despiertas. Síganme, síganme. Según la leyenda, un joven peregrino francés fue ahorcado por un delito que nunca cometió, en ese madero. Ahí fue ahorcado. Sus pobres y afligidos padres rezaron a San Domenico y a Santiago, y miren por dónde, que su hijo les habló desde la horca. Entonces los padres corrieron a contárselo al juez local, que iba a sentarse a cenar en ese momento cuando ellos llegaron. Y el juez les dijo: su hijo está tan muerto como este pollo asado que hay en mi mesa. Pero de repente, el pollo se puso en pie, comenzaron a salirle plumas por todas partes y lanzó el canto del gallo más potente de su vida. Claro, sabe que estamos hablando de él. Bien, y ahora a la tumba de Santo Domingo, a ganar indulgencias. Vayan bajando todos, pasen por aquí, vayan bajando. Cuando lleguen, comiencen a dar vueltas. Sería conveniente dar 12 vueltas, pero no importa si dan más indulgencias. No es cuanto lo que más dice. Vueltas, más indulgencias. No lo olviden, sigan, vamos, vayan bajando y dando vueltas. No lo olviden.
quiere que recemos juntos. No soy de la clase de personas que rezan. ¿De qué clase es? De las que no practican. La última vez que me confesé fue a los 13 años. Dios perdona. No perdona jamás. ¿Cuál es su nombre? Isabel. 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 ¿Qué milagro está pidiendo? De vivir. No quiero morir. Todo aquel que vivió temió a la muerte. Hasta él. Tal vez eso quisiera pedir. Hallar el modo de dejar la vida. Quizá el camino le ayude. El camino. Usted no es una peregrina. Este es un buen sitio para empezar. Ahora. El camino es amistad. Compasión. No sé si podría. Tenga fe. Perdona, ¿le pasa algo? No. ¿Qué está haciendo con mi maleta? Nada, es que se han caído todas y quiero colocarlas otra vez en su sitio. Ajá. ¿Qué pasa? Que voy a ver si pongo las maletas en su sitio. Estaba buscando algo, ¿a que sí? Ah, sí. Sé que sí, en mi maleta. ¿Qué está haciendo? Rosa, por favor, ahí fuera hay dos gorilas. Si me encuentran, me van a hacer puré. ¿Gorilas? Sí. Buenos días, señorita. Buenas. ¿Dónde está su guía? Pues ha ido a comer, creo. A comer. ¿A dónde? No sé. No sabe. Es que este es su hermano. ¿Qué? Y desea ponerse en contacto con él lo antes posible. Bueno, pues siendo así, ha ido a ver el gallo. ¿Qué gallo ni qué pollas? Oiga, como me hable usted así, no se lo digo, ¿eh? ¿Qué gallo? El de la catedral. Y muchas gracias. De nada. Vamos, mandado. Vamos, hijo. Ni hermano ni nada. Me acaba de salvar usted la vida. Paco, me debe usted una, ¿eh? Y ahora me va a contar lo que está ocurriendo. Pero la verdad, ¿de acuerdo? La verdad. Te diré para qué te he llamado, Joan. Este es quizá el primer fresco románico de España. Ciertamente de Galicia. Necesito al mejor. Dime, ¿cuál es el problema? Yo no puedo. No es posible. Necesitas trabajar. Ya trabajo. Pinto mis mierdas. ¿Así es como te juzgas ahora?
Basta de lecciones. Ya no soy alumno tuyo. Te agradezco el ofrecimiento, pero no. Joan. Yo te comprendo. Tú no comprendes nada. Prométeme que cogerás un coche si te cansas. Deja ya de consentirme, Sebastián. Sí, lo prometo. Haremos un buen trabajo. No te preocupes. Asegúrate de que Danilo deje a Elena trabajar a su modo, que haga lo que ella quiera. Confía en mí. Sabes, llamé a William anoche. ¿A William? ¿Y qué le dijiste? Nada. Solo le puse música al teléfono. Una canción que nos encantaba. Al momento supo que era yo. Hace mucho tiempo. 6 años. Una lástima. Creo que siempre fui demasiado ambiciosa. Bueno, ya me voy. No, no bajes. Me será más fácil. Gracias. Llama a información de Telefónica para que te den el número de William Derrick. Le llamaré. Por lo visto quiere decirte algo sobre tu exmujer. Hola, Scott. Sí, tiene mucha historia. Bueno, ¿qué os parece? Una pasada. Dice la historia que en el siglo XIII, un monje benedictino de este monasterio, Gonzalo de Berceo, escribió su poesía no en latín, que era entonces la lengua oficial, sino en su español vernáculo. 2 siglos antes se escribieron en este monasterio los textos más antiguos que se conservan en castellano y en vascuence. Esta placa conmemora este momento épico del nacimiento de la lengua castellana. Con vosotros, por vosotros y por todos, brindamos con este vino de Rioja, ventura del espíritu, gozo del paladar y orgullo nuestro. ¡Salud! ¡Salud! ¿Estás con el grupo belga? Con el señor Leiva. ¿Leiva? Es nuestro jefe. Ya. ¿Y la otra chica? ¿Quién, Thea?
Sí, Thea. Quiero hablar con ella. ¿Se ha metido en otro lío? Está bien, Lisa. Déjame a mí. Quiero que deje en paz a mis chicos. ¿De qué habla? Ayer le vi en Santo Domingo. Y Thea me ha contado lo de anoche. Creo que hay un malentendido. Esos chicos son vulnerables. No vuelva a acercarse a ellos. Déjeme explicárselo. Por favor. Escúcheme. Señor Leiva, creo que esta señora no se encuentra bien. ¿Necesita ayuda? Vamos, venga. Gracias. ¡Arre! Estate quieta. ¡Ay, qué delicado! Parece que ya está mejor. Gracias a ustedes. Somos peregrinos. ¿Tiene alojamiento en San Juan? No había pensado en eso. Yo le dejo mi cama. No, no puedo aceptarlo. No me importa dormir con el saco en el suelo. ¿De veras? Eso es muy generoso. Voy a ver. De verdad, no me importa nada. Gracias. Ahora puedo usar los albergues del camino. Eres muy buena, Lisa. Te lo agradezco. Vamos a prepararnos. Tenemos que dejar de vernos así. No voy a librarme de usted. ¿Y su gente? En León. Allí trabajamos mañana. Yo he venido a ver esto. Es precioso. Sí. ¿Qué tiene de especial? Ah, hay muchas maravillas en ese capitel. La más extraordinaria es que en cada equinoccio, a las 5, los rayos de sol entran por aquella ventana e iluminan el vientre de María. Representan al Espíritu Santo haciendo concebir a la Virgen. ¿Usted lo cree? No. Pero cuando veo cosas como ese capitel, no dejo de pensar que a nuestro secularizado mundo le falta algo. Estoy de acuerdo. ¿Estará el León esta noche? Sí. Podemos vernos allí. ¿Por qué no? ¿Qué haces?
Nos vamos a León. El alemán de recepción nos lleva, pero necesito dinero. Pero eso es de Isabel. ¿Y a ti qué te importa? Vamos, ya la tengo. Y deja eso, te rompo el brazo. ¿Qué dices? Vete a la mierda, Lisa. Nosotros ya hemos pillado. Sal estrecha. El 12. Tiene que estar por aquí. Olvídalo. Volverá pronto. Le esperaremos y se lo preguntaremos. Vale. Pero luego le corto las pelotas. Ángel mío. Una por una. Mierda. ¿Pa? ¡Paco! ¡Ay! Por favor, no debes levantar la voz. ¿Quieres? Te adoro, mi vida. Tenía muchas ganas de verte, cariño. Solo he pensado en ti desde que te he visto. Perdone, necesito un taxi para ir a León. ¿Quiere que llame a uno? Sí, por favor. Lisa, ven conmigo. Quería cambiar de las zonas de guerra. Es muy excitante. Es real. El peligro te espolea. Pero la cámara acaba por distanciarte. Al final nada llega a sorprenderte. Así que pensé, déjalo, Elena, o acabarás con una bala en el coco en lugar de en el culo. ¿Cómo? Déjalo. ¿Qué pasa? Esos malditos. ¿Qué están haciendo? ¡Esa es mi moto! ¿Qué estáis haciendo? Sí, es un pervertido. ¿Va a darte esa lo que buscas, eh? ¡Cállate, puta! ¡Cállate! ¿Quién es ese tío? ¿Qué hace? ¡Gilipollas! ¡Lárgate! ¡Venga! ¡Fuera de aquí! ¡Miguel! ¡Que te follen! Bien, ¡déjalo! Tiendo. ¿Ya? ¿Está bien? Eso espero. Tengo que irme a trabajar. Parece que funciona. Bien. Vete.
Yo pago las copas. Las próximas son mías, ¿vale? Vale. Pues anda que no está tardando, es muy cabrón. A saber dónde estará. Yo conozco a Paco. Ese debe estar metido en la cama de alguien. Bueno, ya hemos esperado bastante. Vámonos. Vamos. Buenas noches. Soy Rinaldi, el profesor Rinaldi. Ah, sí. Profesor, adelante. Tengo algo que puede interesarle. Yo diría que viene a confirmar su hipótesis. ¿Recuerda que le hablé de la hermandad? ¿La hermandad de la Oca? Sí. Tenían un símbolo, un emblema que era su marca. Para usted, creo que será muy significativo. Estoy hablando de un ganso, o tal vez de su cabeza, o del pico. ¿De qué habla, profesor? De una garra, o una pata. El emblema está unido al juego de la oca, como usted dijo. Y esa garra recubre la insignia del camino, la concha de Santiago. ¿Qué símbolo podría resultar más adecuado para una hermandad consagrada a limpiar el camino por la violencia? Todo el mundo, dale que te pego, dale que te pego. Abuelo, yo me voy a tomar una cervecita por ahí. Luego te veo en el hotel, ¿vale? Pero no te emborrache, que tenemos que liquidar este asunto mañana. Ah. Adiós, Manolín, hijo. Mierda, me da igual.
Señor. Sección transversal. Tampoco hay ningún pozo por aquí, ¿no? No, señor. La gente dice que por aquí nunca ha habido ningún pozo. Ni nada que se le parezca. Lo siento, señor. Compruebe esa información. Inspector. Vimos a ese tío en Santo Domingo. Tuvo una buena bronca con Tea en la calle. ¿Una bronca? ¿Por qué? Ella dijo que la iba siguiendo. Aquella noche le vio espiando el hostal. ¿Y? Le dio un buen empujón. ¡Sí, es el perverso! ¡Cállate, puta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Dijo alguna vez su nombre? No, pero en Santo Domingo le vi conduciendo un todoterreno. Dinos, Peter, ¿seguiste tú a Tea o no? Primero no, luego sí. ¿Por qué la seguiste, Peter? Ella quería que la acompañara. Pero no fuiste con ella, ¿verdad? Willy nos ha dicho que debió esperar y luego seguirla de lejos. ¿Es eso cierto? ¿Por qué? ¿Es que no querías que se diera cuenta de que la perseguías? No, no, yo no la perseguía, se lo juro. ¿Viste su cara? ¿O su ropa? Estaba oscuro. Y todo fue muy deprisa. Me tropecé con ese hombre. ¡Ah! ¡Ah! Desapareció por una esquina. Creo que llevaba una capucha. ¿De un impermeable o de una anorak? Parecía más bien de lana. ¿Lana? Lo siento, no estoy segura. Pero era un hombre, ¿verdad? Creo.
creo que era un hombre. Por la forma de empujarme. Si hubiera ido antes a buscar a Tea, ahora no estaría. Ni en la peor pesadilla podría haberlo imaginado. No en el camino. Les he fallado a esos chicos. Esto debería haber sido otra cosa para ellos. Una experiencia positiva. Usted no podía saber que iban a escaparse, señor Leiva. Debía haberlo previsto. Son delincuentes, es su forma de obrar. Yo no puedo meterlos en una jaula. Perdonen. Ha sido una noche muy larga. Vamos, Lisa. Estamos juntos. Saldremos adelante. Bueno, chicos, así está la cosa. La embajada repatria el cuerpo de Tea mañana. Ellos se encargarán de todo. Ahora debemos decidir si seguimos el camino o nos volvemos a casa. ¿Qué pasa si volvemos, señor Leiva? Que tendréis que acabar de cumplir vuestra condena, naturalmente. ¿Qué? ¿Entera? Entera. Tal vez os rebajen las semanas que habéis pasado en el camino, pero... eso queda a la discreción del juez. Es injusto. Hemos hecho muchos kilómetros. Ese fue el trato, Andreas. No sé entonces por qué vamos a dejarlo. Estamos a medio camino. Aunque tengo miedo. Si ese tío sigue matando... No seas idiota, Lisa. Lo de Tea fue una casualidad. ¿Cómo lo sabes? Pudo escogerla a ella. Venga, por favor. No tengas miedo, Lisa. Peter te protegerá. ¿Verdad, Peter? Piérdete. Ya está bien, chicos. No quiero peleas. Si no podéis hablar con calma, votaremos. ¿Quién sigue? Bien. Seguiremos. Pero no olvidéis que según la tradición, los peregrinos que llegan a Santiago reciben la bendición y el perdón del apóstol. Quizá ahora no os parezca gran cosa. Pero en el pasado era el momento cumbre en la vida de mucha gente. Si podéis llegar a entender esto, aunque solo sea un poco, aunque solo sea un poco, el viaje habrá valido la pena. ¿Mm? Bien. Pongámonos en marcha. Esa agua. Te calmará. Agua. Es... ¿Te molesta? Ya está, vale. Adiós. Adiós. Ah, inspector, iba a llamarlo. Pero temía aumentar la presión que está soportando. Un feo asunto. No le envidio. Dígame, ¿dejó otra pata de oca? Sí, es confidencial. Comprenda, el público no lo sabe. Claro, pero es un signo que confirma que va usted por buen camino. No del todo. Hay un problema. Lo sé. No hay ningún pozo. ¿Cómo lo supo? La prensa dice que el crimen fue en la calle San Lorenzo. Mi primera pregunta fue, ¿hay allí un pozo? ¿Sigue el criminal las reglas del juego de la oca? He hecho investigaciones y he llegado a la misma conclusión que usted. No hay pozo.
Por Dios santo, ¿y a qué está jugando entonces? ¿Cree que nos divierte adivinar acertijos? ¿Quién es ese tío? Inspector, está jugando con nosotros al juego de la oca. Ese es el punto. ¿Es él o nosotros nos estamos pasando de listos? Está jugando a la oca y el pozo está allí, en algún lugar, oculto. Eso es seguro, aunque no lo veamos. Pero ahora sabemos algo que no sabíamos antes del tercer asesinato. Ah, ¿sí? ¿Recuerda la banda de la oca, la hermandad medieval de la oca? Fíjese en los lugares en los que ha actuado el criminal. Zubiri, Pamplona, León, todos están en la ruta de Santiago. Amigo mío, nuestro hombre está jugando con nosotros a lo largo del camino. Adiós. Adiós. Buenas tardes, señor Romano. Soy el inspector Pereira y estos son mis ayudantes. Por fin consigo verle. ¿Qué tal? Siéntese. ¿Estoy detenido? No, solo quiero hacerle unas preguntas. ¿Un cigarrillo? No, no, gracias. No fumo. ¿Le molesta que fume? ¿Cambiaría algo si le dijera que sí? Por supuesto. Muy bien. ¿Por qué quería verme, señor Romano? Para hablarle de esos crímenes en el camino. ¿Sobre qué en particular? Me interesa su punto de vista. Si tiene una teoría, las incidencias que se producen en un caso así, ¿cómo le afecta a usted emocionalmente? ¿Quién sabe? Podría ser mi protagonista, inspector Pereira. ¿Piensa escribir sobre esto? Soy escritor. Sus documentos dicen que es un periodista italiano que vive en París. Era periodista, ya no. Ahora soy escritor autónomo. ¿Que escribe sobre un crimen real? Quiero basarme en hechos, si puedo.
Quiero darle un toque auténtico. Por eso estaba recientemente en Zubiri, haciendo preguntas en el lugar del crimen. Un policía notó la matrícula de su coche. Quería ver el lugar real. Suele ser más interesante que lo que pudiera inventar yo. Anoche tuvo usted una pelea con Thea Shalekam en la avenida Aragón. ¿Cómo dice Thea Shal? Thea Shalekam, la chica belga a la que luego asesinaron. ¿Por qué se produjo esa pelea? Ella intentó romper la moto de una amiga mía. La tiró adrede. Estaba borracha. Y usted le dio un empujón. ¿Qué estáis haciendo, Me escupió a la cara. Puede que la empujara con demasiada fuerza. Usted ya la conocía, ¿verdad? La había visto el día anterior en Santo Domingo. Y se pelearon allí también. Le hablé de forma amable y ella se puso borde, no sé por qué. ¿Cómo de amable, señor Romano? Solo nos cruzamos en la calle. Pensé que estaría haciendo el camino. Le pregunté de qué país procedía. Y me mandó a la mierda. Solo por eso. Solo por eso. Como una puta. Como una joven sin control. ¡Te he visto! ¡Cállate! ¡Déjame! Le cabreó. Anoche sí. Lo que hizo con la moto de mi amiga fue absurdo del todo. E imperdonable. Llegó a cabrearme. Nada más. ¿Cómo para hacerle esto? Dios. No, yo no lo hice. Eso se lo hacían en la Edad Media las prostitutas en el camino. ¿Cómo lo sabe? He leído sobre eso en los libros. Señor Romano, ¿qué hizo usted anoche después de su pelea con Thea Shalekam? Me despedí de mi amiga y luego estuve dando un paseo. ¿Por dónde? Por la parte vieja, no sé exactamente dónde. No suelo apuntar los nombres de las calles. ¿Volvió a ver a la señorita Shalekam? No. Regresé a mi coche unos 20 minutos después y me fui al hotel. Me he enterado del crimen esta mañana, al leer el periódico. Bien, ¿estoy libre? Por ahora sí, señor Romano, pero tal vez quiera volver a verle. Infórmenos de sus movimientos y cuando sepa dónde va a quedarse, llame al señor Martínez. Ah, señor Romano. Sí. No intente volver a llamarme. No concedo entrevistas. Acaba de concederme una. ¿Cómo que no coincide? Adiós. No son las mismas. No me fío de él, señor. Todavía no sé lo que está tratando de escribir. Quizá que esté escribiendo una novela también sea ficción. Compruebe su coartada de noche en el hotel y ordene a Pamplona que saquen lista de registro de huéspedes en un radio de 1 kilómetro del lugar del crimen. Quiero saber si estuvo en la ciudad esa noche. Sí, señor. Prepáreme la videoconferencia. Dentro de 10 minutos. Vale. Señor. Sí. ¿Se acuerda del peregrino? El tal Fulé. Pues la policía francesa no ha encontrado nada sobre él. Pero desde que distribuimos el retrato robot, 3 testigos han afirmado haberlo visto en León. Ayer. ¿Dónde? Profesor, he encontrado unas referencias muy interesantes. Ya voy, ya voy. Parecen ser antiguas biografías de San Lorenzo, ediciones del siglo XVII. ¿Puede haber algo? Sí, sí. ¿Y eso? Son obras más relacionadas con la iglesia de San Lorenzo, la iglesia que está en la calle de ese nombre. No sé si nos servirá. Parece que antes de la iglesia había unos establos. ¿Nos diría eso algo nuevo? Es posible.
Oiga, Emma, hágame un favor. Busque esos libros. Tiene las referencias bibliográficas. No será difícil. Tal vez saquemos algo. Está bien. Mientras tanto, si imprime esto, echaré un vistazo a esas biografías. Emma. Mire esta pintura de Santiago. Es un fresco, pero la foto es muy pequeña y no veo dónde está. Tenga, puse esto. No, no dice dónde está. Es una pena. Yo estoy seguro de haberlo visto antes. O algo muy parecido. ¿Para qué te buscaba la policía? He visto cómo te detenían esta tarde. Eso. No llevaba mi carné de conducir encima. Así que me llevaron hasta mi hotel para que se lo enseñaran. Se pasaron un poco. Probablemente estarán algo nerviosos. Una chica fue asesinada en esta ciudad anoche. Lo he oído. Al final, creo que todo ha quedado aclarado. Te imaginé sentado en la sala de interrogatorios como un vulgar sospechoso. Muchas gracias. ¿Algún otro cumplido? Sí. Me encantaría cenar contigo. Gracias por invitarme. ¿Lo he hecho? No. Un momento. Un momento. ¿Quieres cenar conmigo esta noche? No. Vale. Lo siento. Tengo que dormir. Me levanto a las 6. ¿Muy pronto? Otro día tal vez. Estaremos en Astorga mañana. Adiós. Adiós. Hola. Miguel, cariño. ¿Estás en este hotel? No, no estoy. ¿Sí? El plan de mañana. Y tengo que irme. Y el Miguel que conocía y quería. Creo que se ha marchado, Silvia. Quédate conmigo, por favor, esta noche, como antes. No estoy seguro de que tu novio millonario de París lo aprobara. Déjalo. Tengo que irme. Adiós. 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 Cariño, he estropeado algo. Hola, Scott. Gracias por llamarme. Estoy llegando al puerto deportivo de Bayona. Oye, Scott, te he llamado para decirte que no voy a hacer la película. Quiero estar con Isabel. Está mal, muy mal. Voy a buscarla. Sí. Es algo que debo hacer, Scott. Adiós. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que casi me... Gracias. ¿Estás bien? Estoy bien. Hemos tenido suerte. Sí. Bueno, suerte. Señora. Hola. Deme uno. Sí, ¿cuál quiere? Este, gracias. Muchas gracias, para usted. Espere. Quédense el cambio. Está bien, gracias. Para usted. Señora. Tome, para usted. ¿Pero esto qué es? Ya no lo quiero. No, se lo no puedo aceptarlo. He sido una esclava de él toda mi vida, pero se acabó. No, no para usted, se lo regalo.
Gracias. Lo que voy a hacer, Sebastián, es recorrer el camino hacia León. A ver si la encuentro. Solo puedo hacer eso. Bien, William. Si ella me llama, intentaré averiguar dónde está. Gracias, Sebastián. No ha escrito una novela en su vida, señor. ¿Ninguna? No, señor. Hasta hace 3 meses trabajaba en una revista francesa del corazón. Sabía. Sabía que es de la prensa rosa. Se les huele de lejos. Sí, señor. Inspector, inspector, creo que lo tenemos. ¿A quién? A Romano, señor. Escuche esto. La noche del asesinato en Pamplona, nuestro amiguito estaba alojado en un apartamento en la misma calle donde se produjo el crimen. Vamos. El señor Romano, por favor. Se ha marchado esta mañana, señor. ¿Sabe dónde ha ido? No dijo nada, señor. ¿No le ha llamado? No, señor. Emita una orden de búsqueda sobre Romano y alerten a todas las unidades de aquí al oeste del camino que presten especial atención. Ah, y si lo encuentran, que no lo detengan. Simplemente me avisen. Bienvenido sí, al buzón Movistar 696972918. Grabe su mensaje después de oír la señal. Elena, soy Miguel. No sé si tienes mi mensaje. Llámame. Ahora estoy en Astorga, en el Hotel Santa Catalina, ¿vale? Adiós. ¿Qué ha pasado? Que no funcionó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Que no te quieres enterar? No puedo trabajar con Rinaldi. No puedo hacerlo. No puedo más. Pues yo tampoco, Joan. Esta es la Virgen Blanca de Villa Alcázar de Sirga. Si algún peregrino sale de Santiago sin haber sido curado, no tiene más que hacer aquí una parada y la Virgen lo cura. ¿Y cura también a los ladrones? Por supuesto. Y eso es lo que hay. Sí, un ladrón y un mentiroso. Rosa, por favor. Hey, ¿no es verdad? ¿Qué? ¿No le vas a contestar a la señorita? Bueno, yo no quiero aburrirles más con detalles técnicos. Pues no aburres nunca, Paco, ¿verdad, Manolín? Aburrir tú, Paquito. ¿Qué cosas tienes, chato? Y ahora vamos, vamos a la puerta y les enseñaré el pórtico más grande de la cristiandad. Vamos, vamos. Dense prisa, por favor. Júntense a nosotros. Vamos, dense prisa. Esta magnífica obra de la cristiandad, para buscar otra perspectiva, el momento del sol es idóneo para observarla. Ah, este coche es de ustedes. Sigan, sigan, y verán cómo pueden encontrar otros puntos de vista. Por favor, Rosa, acompáñeme si es desde ahí abajo, donde se ve linda. Acompáñeme, este es el punto ideal. Mire, mire, mire el atrio, ¿lo ve? ¡Qué magnífico el porte! El coche es de esos señores. Vamos. ¿Venían esos gorilas buscando lo que yo creo? No se le ocurra ni de coña. Por favor, no diga palabrotas. Por favor, Rosa. Ya son dos las que me debe, ¿eh? De acuerdo, se las pagaré, ¿eh? Ahora vamos, todos rápido, suban. Suban deprisa, vamos. Vamos, venga, vamos, por favor. Deprisa, deprisa. Darío, arranca. Por el amor de Dios, señora gente. ¡Vámonos! Somos peregrinos.
si me siento un momento a su lado? No, claro que no. Ah. Gracias. ¿Cómo se siente? Cansada. Y aún queda mucho camino. No sé si llegaré. Oh, llegará. Esto le ayudará a andar. No puedo aceptarlo. Insisto. Gracias. Sabe, nos veremos, Isabel. ¿Usted cree? Nos queda aún mucho camino que andar. Tengo que visitar a un viejo amigo. Que Dios la bendiga. ¿Y usted? ¿Y por qué no me dice dónde está el cuadro? Y así conseguirá deshacerse de mí. ¿Porque eso sería condonar el robo? Pero si usted no tiene ni idea si ha sido robado. Sé perfectamente que sí, Paco. ¿Y por quién? Lo que quiero saber es por qué. No pienso decírselo. Si lo hiciera, la pondría usted también en peligro. Mire, puede ahorrarse usted sus mentiras, ¿eh? Y esto también. Al menos dígame si todavía lo tiene usted. No me diga que lo ha dejado en algún sitio. No, 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 todavía lo tengo. Pero como se le ocurra buscarlo, Paco, iré directamente a la policía. ¿Me oye? De acuerdo, prometido. Rosa, preciosa. ¿Puedo pedirle un favor? Vaya, qué novedad. Y, por favor, deje ya el coqueteo, ¿eh? Si es que no puedo evitarlo. Cuando veo una cara bonita me pongo romántico. La recompensaré por lo del cuadro, se lo prometo. ¿Puedo pasar la noche en su habitación? Pero bueno, ¡ay! ¿A esto llama usted un favor? ¿Cómo se atreve, hombre? Y después de lo de Pepa. Pero un momento, no me malentienda. Gracias. Buenas noches, señor Romano. Pasen. ¿Hay una fiesta en mi habitación? Se fue de León sin avisarnos. Creía que habíamos quedado en que les llamaría cuando estuviera instalado. Tampoco lo ha hecho. Está bien, lo siento. Es que estaba ocupado y... La noche en que la prostituta fue asesinada en Pamplona... Usted se hallaba en su piso. Un piso situado a 100 metros del lugar donde se cometió el crimen. Yo no lo hice, inspector Pereira. ¿Y cómo no vino aquella vez a vernos? ¿A qué iba a ir? Yo no vi el crimen. ¿Por qué tiene este juego de la oca? ¿Y por qué no? ¿Es un crimen tener uno? ¿Juega usted? ¿O es otro personaje de su libro? Lo encuentro un juego intrigante. ¿Qué le intriga de él? Es un juego de pura suerte. Y eso me atrae. ¿Por qué? Verá, estamos todos a merced del modo en que caigan los dados. Hasta usted, inspector Pereira. Pero unos están más a su merced que otros. Los que no merecen perdón, por ejemplo. Creo que no le entiendo bien. Pues yo creo que
que me entiende perfectamente, señor Romano. Pienso que le gusta jugar. Y pienso que su libro puede estar en su cabeza o que lo está escribiendo, sí. Lo escribe con un cuchillo empapado en la sangre de tres mujeres inocentes. Inocentes, ¿me oye? A las que usted juzgó culpables. ¿Qué defensa tuvieron? ¿Está acusándome de crímenes en serie? Es una broma estúpida. ¿En qué se basa, por amor de Dios? ¿En que juego a la oca? Dice que ha escrito libros, que es escritor. ¡Claro que lo soy! Y ahora estoy escribiendo mi primera novela y punto. Sobre unas muertes reales en el camino. ¡Sí! ¿Ese es un crimen? ¿Eh? Mierda. Martínez. Sí. Muy bien, gracias. Señor. Han cogido al tío ese. Fulé, lo tienen en órbigo. Oiga, si se mueve, aunque sea en sus cejas, quiero saberlo. Quiero saber dónde está y qué hace en todo momento. Entendido. Estar por aquí. Sí. Esto está muy lejos de cualquier pueblo. Sí. Mire, tiene que ser esa. Sí, es aquí. Lo sabía. ¿Ve usted algún interruptor? No creo que haya luces. Puede que no. Han dejado la iglesia tal como era. Echemos un vistazo a los muros. Espere. Ahí tenemos un fresco. Sí. La concha, el libro, lo usual. No está. La marca de la oca no está ahí. No será el mismo fresco. Tiene que serlo. Los archivos dicen capilla de San Estedo de Boavista. No puede haber dos capillas. No lo entiendo. ¿Qué es eso? Se cae el estuco. Esto no está bien conservado. Mire. Dígame qué hay ahí. No lo veo muy bien. ¿Puede ver si hay otra pintura debajo? ¿Lo ve usted desde aquí? Creo que sí. Sí, hay otra. ¿Ve lo que es? No muy bien. Parecen cabezas cortadas. Dios. ¿Como estas? Sí. El fresco está oculto por otro, pintado en algún otro tiempo. El Santiago que buscamos está debajo. Fulé llevaba esto encima.
Otra vez la oca. ¿Dónde están los dados? ¿Dónde está ahora? En la celda, inspector. Señor Fulé. Oh, Juan, ¿cómo está? ¿Sabe mi nombre? Usted está a cargo del caso. Antes o después teníamos que encontrarnos. ¿Por qué? Bueno, el camino es también mi vida. Y yo me encuentro con mucha gente. Creo que no tiene un domicilio fijo. Vivo en el camino. ¿Y de qué vive? Mis necesidades son muy simples. Por favor, siéntese. No, seguiré de pie. ¿Va a detenerme por esos crímenes? Debo decirle claramente que ha sido visto en los tres lugares precisos en las fechas en que se cometieron los crímenes. Esa es una prueba muy débil. En el camino se han cometido crímenes desde siempre. Crímenes aislados, sí, pero no en serie como estos. Aislados o en serie, eso ha sido un misterio años y años y años. ¿Por eso juega usted al juego de la oca? ¿Se siente Dios? Juan, nadie puede sentirse Dios. Nadie. El juego de la oca es un juego de azar. Si la caída de los dados le lleva a una casilla mala, debe cumplir el castigo. Es como la vida, ¿no? O es como la vida debería ser y no suele serlo. Unos deben cumplir el castigo y no lo hacen. No usa dados. Juan, nadie que nos escuchara nos tomaría por filósofos. Puedo irme ya. Sabe, no los necesito. ¿Puedo dejárselos? Juegue con ellos si quiere. Ha sido un placer. Vale, yo me quedo aquí. ¿Estás seguro, jefe? Necesito pasear. Está diluviando. Buenas noches. No trabajé mucho. No se preocupe. Hasta mañana. Adiós.
Descripción del pórtico norte de la iglesia de San Lorenzo. Cito. Parte del friso del pórtico muestra la persecución de los mártires cristianos, aunque modernos investigadores creen que se trata de un hecho real de la supresión de la Orden de los Templarios, ocurrido hacia el año 1300, en el que 16 caballeros fueron arrojados a un pozo por orden del obispo. Dios mío, es un pozo. Encuentren el laberinto, profesor. Ahí es donde atacará de nuevo. Estoy seguro. El puente, la posada, el pozo. Luego viene el laberinto. Tiene que estar en el camino al oeste de León. Esta vez debemos adelantarnos a él. Fulé tenía razón. No necesito los dados. No es un juego de suerte. Todo está planeado.